Incendio de un minibús de transporte público, un hecho ocurrido en la zona de Locotal en Cochabamba. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del hospital de Villatunari, mientras que los heridos reciben atención médica en el hospital Viedma de Cochabamba. Preliminarmente se conoce que estas personas tienen quemaduras de segundo y de tercer grado. Se investiga si la causa de este accidente fue una falla mecánica. La unidad de tránsito ha reportado 6 fallecidos y otros 4 heridos en el incendio de un minibús de transporte público, hecho ocurrido en el kilómetro 91 de la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz. Ahí es lo que está incendiando, un NOA. Un NOA. Este es el momento cuando un minibús de transporte público que hacía el recorrido de Cochabamba al Trópico, al encontrarse aproximadamente en el kilómetro 91 sector de Locotal, por una posible falla mecánica en el sistema de frenos, sufrió un incendio de magnitud. De acuerdo al informe preliminar del organismo operativo de tránsito, parte de los pasajeros lograron salir a tiempo, pero otras 6 personas quedaron atrapadas por las llamas y lamentablemente perdieron la vida. También se reporta 4 heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, los mismos que fueron trasladados de emergencia hasta el hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba. Una vez que se produjo el incendio, los ocupantes que lograron salir del minibús pidieron ayuda a los transeúntes y otros motorizados, quienes utilizando extintores, tierra, entre otros objetos, intentaron sofocar las llamas, pero fue imposible. La policía reportó que una vez que los agentes llegaron hasta el lugar, evidenciaron que 3 personas ya sin vida y calcinadas se encontraban sobre la carretera principal y otras 3 aún se encuentran dentro del motorizado. Los pasajeros que lograron sobrevivir habrían informado que el vehículo partió de la parada del Trópico de Cochabamba ubicado en la avenida Oquendo y que su destino era Ibirgarzama, pero cuando se encontraban en la bajada de la zona de Locotal, el motorizado comenzó a alcanzar velocidad, donde el conductor habría manifestado que el sistema de frenos no respondía y vieron prenderse fuego toda la estructura. Colegas, con precaución, camino a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz, ha habido un accidente. Tránsito informó que el conductor no ha sido encontrado en el lugar. Se presume que sería parte de las 6 personas que perdieron la vida calcinadas. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital de Villatunari y el caso aún se encuentra en proceso de investigación. Y para conocer los últimos detalles en cuanto a este hecho ocurrido en la zona de Locotal, vamos en vivo con Pedro Silva, que se encuentra en el hospital Viedma, hasta donde fueron trasladados los heridos. ¿Cuál es el estado de estas personas? ¿Se encuentran estables? ¿Están delicados? Por favor, con su informe, lo escuchamos, Pedro. Hace instantes el organismo operativo de tránsito acaba de reportar de que 4 heridos de este lamentable hecho en minutos más van a arribar acá al hospital, el hospital Viedma de tercer nivel de la ciudad, donde van a recibir atención correspondiente. Preliminarmente se conoce de que presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Son las personas que, a pesar que el vehículo ya tenía llamas en toda la estructura, lograron salir y bueno, han sido evacuados. Los cuerpos de las 6 personas que perdieron la vida son trasladados en este momento al hospital de Villatunari, donde se va a hacer la autopsia de ley. Lo que también se conoce que este vehículo partió en horas de la tarde de la parada de acá que hace el servicio hacia el Trópico de Cochabamba. Estaba repleto de pasajeros y lo que se conoce es que en el lugar donde produce este hecho es una pendiente. Entonces presumen que podría estar relacionado con una falla mecánica en el sistema de frenos del vehículo, como también no descartan imprudencia y mucha velocidad por parte del conductor. Entonces, pero estos hechos están de momento en proceso de investigación. Nosotros estamos aguardando. Hace instantes hemos visto que hay personas que ya llegaron acá para preguntar si ya llegaron, en este caso los heridos, como también se trasladaron a los hospitales de Sacaba. Bueno, también lo que se debe informar es de que una vez que se produjo este lamentable hecho, se conoce que la gente que estaba en el lugar utilizando extintores, baldes con agua, tierra, trataron de sofocar las llamas, pero fue casi imposible debido al material inflamable que tenía. Entonces la policía se trasladó hasta el lugar, kilómetro 91, sector de Locotal, para ser exactos, y cuando hicieron, con la ayuda de la gente que estaba en el lugar, volcaron el vehículo, encontraron 3 cuerpos calcinados que estaban debajo de la estructura.
estructura y también la policía ha informado que al interior había otras tres personas. En el lugar aún no se ha podido establecer si entre los fallecidos está el cuerpo del conductor, que no se ha podido evidenciar su presencia entonces en este lugar. Bueno, todos estos detalles también el organismo operativo de tránsito va a brindar todos los detalles de este caso que de momento reiteramos que se encuentra en investigación. Gracias, Pedro, por este informe. Y estamos con Dainet Nogales, que se encuentra precisamente en el lugar donde se registró este trágico hecho en el que 6 personas perdieron la vida. Dainet, escuchamos su informe. Así es, estamos en estos momentos nosotros en la carretera, aproximadamente en el kilómetro 91, lugar donde se ha registrado este trágico hecho de tránsito, aproximadamente a las 3 de la tarde. Estamos viendo todavía cómo en este lugar hay algunos materiales del vehículo que ha sido protagonista de este hecho de tránsito, donde 6 personas lamentablemente han perdido la vida debido a que no han podido salir del vehículo que se había volcado y posteriormente ha quedado totalmente calcinado. Estamos viendo los materiales del vehículo en estos momentos. La gente ha intentado ayudar a todos los pasajeros que se encontraban dentro de este vehículo de transporte público que se dirigía desde Cochabamba hacia el Trópico. Según el reporte de la policía, presumiblemente habría existido algunas fallas en los frenos del vehículo. Sin embargo, esto está bajo investigación y ya van a determinarse las causas exactas de este lamentable hecho que se ha registrado el día de hoy en la carretera hacia el oriente del país. Hay 4 personas todavía que están heridas y han sido trasladados directamente hasta el hospital de tercer nivel en Cochabamba. Sin embargo, las personas fallecidas, los cuerpos han sido trasladados hasta la morgue de Villa Tunari. Ese es el reporte acá en la carretera hacia el oriente del país con este lamentable hecho que ha dejado el saldo de 6 personas fallecidas y 4 heridas. Gracias, Dainet, por este informe. Y hay más sobre el caso en nuestro portal web unitel.bo, donde va a encontrar información actualizada sobre lo ocurrido en este accidente en la zona de Locotal, en la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz. Este bus estaría dirigiéndose hacia el Trópico de Cochabamba y 6 personas perdieron la vida. Información actualizada siempre en unitel.bo, nuestro punto de encuentro.